hagan lo que quieran con él, es de dominio público, así que... Y lo siento, pero... bajo mis condiciones. En su canal de YouTube, Charlotte Charlotte. En Instagram, como charlotte-amadur. En TikTok, como charlottelascurain15. Y en Facebook, como Charlotte Lascurain. Los links van a estar en la descripción. ¡Qué liosa! Ok, vamos con la primer pregunta. Es de la marca de Mapita. Preguntas de cultura general. Vamos a ir haciendo algunas preguntas de cultura general. O sea, pero yo lo sostengo de una vez. Tú lo sostienes de una vez y la contestas bien. Tú me das toques. Ay, si no, no me contestas bien, yo te doy toques. Ay, no, chicos, tengo miedo. Ok, vamos con la primer pregunta. Hacemos lo que el comentario con más likes diga. Va. Así que compartan. 20 mil, ya son 15. Charlotte. 15, ¡qué locura, Charlotte! ¡Qué locura! ¡Hurra! ¡Hurra! Ya se me está encimando. Me trae ganas. ¿Y si me meto con él? ¿Hablas inglés? Obvio, yes, of course. What is your name? Antonio Betancourt, and you? Yes, I am speak English. And you? What is your language? It you speak? Charlotte Escurán, where are you from? Mexico City. I am from Pachuca de Soto. Pachuca. Saludos desde Perú, saludos. ¿En Perú tienen internet? Where is Youth Hall? Contesta. Charlotte, deja de molestarme. Yo no hablo inglés. Que no sabe inglés, dicen chicos. I'm born 25, no, 10. Oye, que vayan a darle like a nuestro video bailando. Y les bailamos en vivo. Ah, sí, este último TikTok que les subí ahorita, aquí. Sácame la Lupe, ven y dame una porque ando bien cachondo y la... ¿Hablas coreano? Chico chihua, chica. Pareces coreana. Tengo ascendencia coreana, de hecho, chicos. Mi tataratatarabuelo es de allá. Bueno, no era de allá, sino que es vaya su descendencia, porque al rato van a decir... ¿Qué inventada? ¿Su descendencia? Dice beso. Jamás. Bésame como si el mundo se acabara. Pues eres la primera mujer que se acuesta en mi cama. Hola, mi nombre es Ani, soy virgen. Porque es una cama nueva. Sí, vean chicos, con mis piernas todas bien bonitas y así. Dice, Antonio tiene los ojos bien juntos y tú bien separados. Pues mazo, tampoco crees. Güey, no, y soporten. Hacen bonita pareja. ¿Cuánto cuestan tus uñas? Güey, carísimas. Yo la acompañé, pagó como 10 mil pesos. Carísimas de París, chicas, obviamente. No, que 10 mil pesos. Obvio, 10 mil dólares, Antonio. 20 mil 500. Antonio, es que yo vi que dijo 10 mil, yo no sé cuánto pagas. 10 mil dólares. Como él nunca se ha puesto uñas, por eso. ¿Qué celular tienes? El 14 Pro Max. ¿Tú no? No, tú. No, yo tengo el 25. Ah. ¿Qué iPhone tienes? ¿Cómo? Me preguntan eso, ya les dije, el 18, el iPhone 18. Ay, no, 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 no. ¿Y tú cuál tienes?
Yo apenas me alcanzo para el 14 Pro Max. El Alcatel. Dice, buena esa chiquis. ¿Cuánto cuestan tus uñas? Ya les dije, 20 mil dólares. Oye, vamos a hacer una dinámica. Vamos a ir saludando a todas las personas que nos vayan siguiendo en Instagram, ¿te parece? Sí. A ver, primero vamos con el mío. Ah, Antonio Betancourt. Con el del colgado. Eres un gato colgado, piojoso, muerto de hambre, que si yo quiero, te piso y te desaparezco. Porque soy perro y me desaparezco. Esa cosa ni sentimientos tiene. Ay, no. ¿Cuánto cuesta tu cadena? Ah, eso se lo responde. 20 mil, qué locura, Charlotte, con tu engagement. Chicos, lo de la cadena y lo de mi outfit se los contesto en yo un video que salir, tú vas a subir, también. ¿No, Antonio? Es correcto, yo también. En un video que aquí Don Toñito va a subir. ¿Cuánto cuesta tu outfit? ¿Estás lista para decirme? Súper lista para restregarles las cosas que, pues, yo creo que no van a tener. Que uno se puede dar sus lujitos y soporten. Perfecto, vamos. La bolsa, ¿cuánto cuesta la bolsa? Bueno, mi bolsa cuesta 100 mil pesos y es de una marca súper mega lujosísima que se llama Pandora, no sé si la ubican. Pandora. Pandora. No. O sea, se cuenta que esa es la primera. ¿Pero vende bolsas? Vende bolsas y vende bralets y vende así como blusitas y así, todo de categoría como lo que yo estoy acostumbrada. Muy bien, ¿la blusa, por ejemplo? Mi blusa fue un regalo exclusivo de Hugo Boss cuando vine a México. Él me la regaló, obviamente, porque soy una de sus consentidas, X, ya no hablo más, chicos, pero bueno, la blusa está evaluada en 800 mil pesos. Muy bien, ahora, ¿la falda? La falda, bebés, pues es una falda igual súper exclusiva de la marca de Cartier. Cartier también vende faldas y también vende bralets. Okay, aquí tengo, o sea, mi este bralet. Este es de oro puro, acá entre nos. Porque ya ves que luego... ¿Y cuánto cuesta? Este cuesta 1,000,000 pesos y la falda cuesta... Pues sí me da miedo, pero pues ya sabes, las que somos ricos y nos tenemos que acostumbrar a este tipo de cosas. Ok, ¿y la falda cuánto? Y la falda cuesta 600 mil pesos. No, ya perdí la cuenta, pero bueno, a ver, los tacones. Y mis zapatillas son de la marca de Donato Ferretti. Para Donato Ferretti, Donato claro, Ferretti. Lujosísimas. Oigan, mi dije es de la marca de Cartier. Okay. Y este también, estos de oro y estos de plata. Ay, son perlas. Son perlas de plata exclusivas para mí. Perlas de plata. Perlas de plata. Ok, ¿y cuánto cuesta? Bueno, esta sí cuesta como 100 mil pesos. Okay. No está tan cara que digamos. Oye, ¿y los brackets? Los brackets son de plata, chicos. Y esos me los puso mi otorrinolaringólogo. ¿Los brackets? Sí, pues el que pone los dientes y eso. ¿Sabes okay. cómo? Soporta. Ya duérmanlo. ¿Cómo? Que ya te duerman. Ah. Dice, ¿sabes hablar portugués? Sí, yo sí sé. ¿Cómo se dice esta palabra? Gracias. Ay, espérate. Sí, sí me acuerdo. Obrigado. Obrigado. Obrigachón. ¿Qué pasó con Júpiter? Me fui infiel. Ni lo menciones. Me fui infiel ni con Yerima. Ni lo menciones. Me fui infiel con Yerima. Con tu mejor amiga. Con mi mejor amiga. ¿Te sigue gustando Júpiter? Pues la verdad es que sí, sí me sigue gustando. Yo creo que cuando un hombre te gusta, chicos, nunca te va a dejar de gustar, ¿no? Sí lo extraño. Yo no creo nada, porque son lágrimas de cocodrilo. Esas lágrimas son de cocodrilo lo que está llorando para que le tengan lástima. La verdad es que después de que tuviste una relación así de larga y eso... Sí se extraña, güey. Y lloro porque la verdad es que sí me entra sentimiento de todo lo que vivimos. Yo fui la Tami Parra de Júpiter, ¿saben cómo? Pero bueno, X, pero luego pasan las cosas. Dice, ¿ese es Júpiter? No. Él no es Júpiter. ¿De qué color son tus ojos? Antonio, ¿de qué color me los ves? Azules. Azules, soporten. ¿De qué color son tus ojos? Pues son como medios, a veces son, bueno, ahorita son como grises, ¿no? Yo los veo como gris, no sé, chicos. Sí, son como grises. Es que en el sol se me ven más claros. Pero a veces, por ejemplo, cuando estoy mucho tiempo en el sol, como que me cambian. Se me ponen... Una vez se me pusieron azules. Se los juro. Y así de, ay, no. Pon Keneaos. De hecho, hace rato pusimos a Keneaos. ¿Estás lista para el reto? ¿Toques? Toques. Toques y no de los que le gustan a papá. Me quiere tocar, Antonio. Ahí sales más. Pero ¿sabes qué? Con tu celular yo creo que leemos los comentarios. Ok.
Porque yo estoy bien ciega, chicas. Espérame. Dice Charlotte, tienes bonitas piernas, gracias. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo cuántos se me notan, chicas? Chicos, tengo 22, no, tengo 26. Tengo 23 años, casi 24. Tengo 26. Vamos a jugar pokis. Yo también quiero salir en tu... A ver, para allá, chale. ¿Y si lo haces mejor más para acá? Es que siento que... No sé. El cable se va a jalar. Ándale, así. ¿Ya salimos los dos? Ajá. Un poquito más, sí. Ok, vamos a ir jugando toques. Préstame algo. ¿Qué? Ah, para que se lo ponga. Ah, los este que me mandó Wendy Guevara. Ay, ¿por qué no? Ok. A ver. Charlotte, toques. Ay. Toques con Charlotte, obviamente. Una de mis peores enemigas le mandó el perro. Ok. Está perdida. ¿Qué marca es tu perrita? Son pugs. Son tres perritas: Wendy, Kimberly y Paola. Agárralo. O sea, pero se supone que tú me vas a hacer agárralo. Preguntas y es yo perfecto. A ti y quien las conoce. ¡Ah! Y quien las conoce. ¡Ah! Solo quería probar si servía. ¿Puedes inclinar un poquito para bueno, ver? Bueno, a ver, vamos al en vivo. Y la gente tiene que hacer preguntas. Pero ¿sabes qué? Como que le hacemos así. Para... Ah, para más un poquito, ajá. Cuidado con la luz. Ahí estás. Ok, habemos 17,000 personas conectadas. Ahí está. ¿Qué opinas? Ay, no, oí. ¿De qué marcas tu labial? ¿Mi labial? No, Charlos, ¿por qué se te mueve la nariz? ¿El moco de qué marca es? ¿Cuál moco, bebé? Gucci, ¿quieres? Juanito, no, yo. ¿Qué quise? ¿Por qué se ríen, chicos? Ya como las grandes. Que sigan hablando mientras yo fracturo. ¡Qué liosa! Ok, vamos con la primer pregunta. Es de la marca de Mapita. Preguntas de cultura general. Vamos a ir haciendo algunas preguntas de cultura general. O sea, pero yo lo sostengo de una vez. Tú lo sostienes de una vez y la contestas bien. Tú me das toques. Ay, si no, no me contestas bien, yo te doy toques. Ay, no, chicos, tengo miedo. Ok, vamos con la primer pregunta. Voy a contestar bien, lo prometo. Viene el interventor de la Secretaría de Gobernación, que ya está contestando, que dice, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la segunda estrella más próxima a la Tierra? ¿Cuál es la segunda estrella más próxima a la Tierra? ¿Pero por qué tienen que ser tan difíciles? Eso está bien fácil. ¿Cuál es el libro más vendido del mundo? ¿Cuál es el...? Ese está bien regalado. ¿Cuál es el libro más vendido de todo el mundo? ¿El libro más vendido de todo el mundo es el del Kama Sutra? No, pero agárralos bien, Charlotte. Ay, no, pero ahorita lo vas a averiguar. No, te lo juro que no, te lo juro que no. Pero tienes que aproximarle bien. Y la gente va a saber. Mira, vamos a parar. Chicos, esto es maltrato animal. Y la gente va a saber. Si lo... Lagartija. Trans. Ni con cirugía. Esto está bien. Si no, pero apachúrale bien. Ay, no mames, tengo un chico de miedo. ¿Tu respuesta es correcta o incorrecta? Repite. ¿Cuál es el libro más vendido del mundo? El Kama Sutra. Y la respuesta es... Equivocada. Es la Biblia. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Uy, es terrible. Pero ni se siente chismosa. Se siente como... Mira, está en el uno, está en el uno. Nada. ¿Qué pasó con la gente? ¿Por qué se está yendo? Voy a ir al baño. Los dejo con la música. Voy al baño. ¿De dónde qué? Dice la Biblia, la Biblia. Biblia, correcto. Dice que yo te hago una pregunta, para que sea aquí también. A ver, te hazme una pregunta. Pero las tienes que hacer. Ok. Pero, ¿me das, Faith? Me pregunta, ¿cuál es? La pregunta que yo te quiero responder, digo, perdón, preguntar es,
Espérame tantito. ¿A los cuántos años fue que Serena Quintanilla perdió la vida? Y cuando al fin estemos juntos los dos. Ah, tenía 23 años. Casi 24. Esa sí me la sé, tenía 23. ¿Cuántos años tenía? Uy, tú le subiste al 8. Ahorita no, yo. Tenía 22 años. Yo dije 22. Te dije 23. Aquí solo importa nuestro amor. A ver, que la gente diga, saben hablar inglés, pero preguntas, hagan preguntas, es momento, Chicos, es momento de que se vengan. ¿Cuál es la capital? Ah, esa está bien. ¿Cuál es la capital de Colombia? Decían por ahí. No, pero agárralo. Es que está muy difícil. A ver, prometo, güey, que al máximo al dos no. Golpe, así, ¿eh? Va. La capital de Colombia. La capital de Colombia es... ¿Cuál es la capital de Colombia? ¿Cartagena? Oye, Andrea, ya me dijeron que estás en el hijo de Cartagena. No. ¿Cartagena? Sí, yo digo no. Que Cartagena. No, Antonio, no lo hagas. Por favor, no. No he empezado, ¿ves? No, apenas vas en el... Tú ni llegas al 1, tú me dices en dónde aguantas. Se siente rico. Aguantaste el 3, aguantaste el 3. Ok. Bogotá es correcto, la respuesta es Bogotá. Capital de Venezuela. La capital de Venezuela... ¿Nigeria? No. Venezuela. Ay, como que sí me suena a Venezuela. Venecia. Ah, es Bogotá. ¿Qué dice? Soporte. Dice, ¿me haces un corazón?